¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Monte Carlo Televisión. Tenemos, no nos va a dar el tiempo, ya se los adelanto, hay muchos asuntos. Lo primero es lo más reciente, aunque debo cambiar un poco el orden. Vamos a hablar de esta decisión adoptada por el señor ministro de Economía, Danilo Astori. Antes, simplemente para quienes estuvieron en Telenoche siguiendo de cerca lo que estaba pasando en la AUF, hubo consenso de los clubes, aceptan cambiar los estatutos de acuerdo a lo que había señalado la Conmebol y la FIFA. Esto es antes del 2 de diciembre. Asiente con la cabeza Lalo Fernández, que hoy es uno de nuestros invitados en el panel. Lalo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Respiras tranquilo, aliviado? Sí, por supuesto. ¿Era un lío bárbaro, un escándalo haber quedado fuera? ¿Pero alguien pensaba que podían votar otra cosa? Sí. Había clubes que sí. No, que capaz decía. Que Sotelo, que fue dirigente. De Sotelo Central de Central España. Sí, es verdad, Gerardo. Presidente. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien. Dirigente bien, también. Buenas noches. Gracias diferencia. Por invitarme. No, al contrario. Director, si en algún momento tengo Mundo Progre, es el último libro de Gerardo Sotelo. Yo no lo tengo a mano, es un reclamo que lo hago públicamente, pero sí tenemos la imagen. Esto ahí está la tapa, aquí está, mirá la tapa. Mundo Progre, columnas periodísticas del 2004 al 2017 de Gerardo Sotelo. ¿Esto del fútbol te tranquiliza también o ya no lo seguís tanto? Sabés que hay un síndrome del ex dirigente, ¿no? Que cuando se va. Y sí, porque... porque se dio es cuenta. Es como que te inviten a los estudios de la Warner Bros. Y veas el decorado del Far West. Ah. Y veas que del lado de atrás... Del lado de atrás hay todo. Algunos hinchas de River, como el caso mío, claro. En vez de tener barra brava, tenemos barra breve. Ah, barra breve, sí. No, te cuesta, claro. Te duele porque vos, digamos, si vos llegaste a la dirigencia de un club por amor al club y no por otra cosa... Sí. Querés que gane, querés que le vaya lo mejor posible, pero ves al fútbol con cierta distancia. Claro, claro. Sergio Abreu ya está presentado en cámara. ¿Cómo anda, Sergio? Bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Marcos Ustegui, senador, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Hincha de? Daniel, Peñarol. Peñarol. Mirá vos. Bueno, los grandes estaban ahí también, empujando para una solución rápida. Vamos ahora sí, señor director, si me permite, a esta decisión que tomó el ministro de Economía, Danilo Astori. Aquí está lo que decía el ministro hace un rato nada más. Desde el punto de vista nacional, una precandidatura como la mía, que convoca escaso apoyo, como todos los sondeos de opinión lo están indicando, me parece que aportaría muy poco. Y que es mucho más importante para el país que yo siga haciendo mi trabajo en el Ministerio de Economía, sobre todo en las circunstancias desafiantes que vive el Uruguay en este momento. Entonces, personalmente no tengo dudas, yo creo que contribuyo más a los intereses del Uruguay si mantengo mi trabajo en el Ministerio de Economía con referencia a una posible precandidatura presidencial. Siempre me he sentido con voluntad, con firmeza, con convicción y con capacidad como para encarar una responsabilidad de ese tipo. Solo que estas definiciones no pueden ser el fruto meramente de una reflexión personal y de una autovaloración en este sentido. Bueno, mucha materia ahora para analistas, periodistas, polemistas, en fin, editorialistas. Hay quienes entienden en el Frente Amplio y fuera del Frente Amplio que Astori ha sido casi que el arquitecto de las tres victorias del Frente Amplio y que pocas personas como él merecían una oportunidad en la presidencia de la República. Pero con absoluta sinceridad dijo, miren, un hombre de números, además, estos son los números, acá no me da para nada. Y en definitiva me bajo y soy importante o creo ser importante en esta circunstancia complicada al frente del Ministerio de Economía. Usted fue candidato también presidencial, Sergio, en un momento dijo, bueno, esto no. No, el tema es, la candidatura tiene varios aspectos. Una de ellas es los fondos y el financiamiento de las internas, que no está regulado. No está regulado. Y hay que, porque las internas son voluntarias, después son obligatorias las nacionales, pero las voluntarias no están reguladas
Y esto es un tema... Claro. Pero en aquel momento que miró, miró la billetera y dijo, no, a mí no me da. No, miré mi familia y dije, no, esto no, no. Mi familia me miró a mí también. Sí. Y este, y tuvimos un diálogo muy no mercantilista, porque simplemente, pero decir, bueno... Y, pero aparte de todo esto, yo lo veo a... Lo del arquitecto, yo le diría que es más un demoledor que un arquitecto. Ah, bueno, también. En la mitad del camino, a tampoco... Ver, esa es su percepción, pero hay gente en el frente que entiende lo otro, ¿no? Pero, pero yo tengo... En eso hay que ser muy respetuoso de estas cosas, porque no se arreglan las cosas descalificando. Sí, le diría que los números a mí me dan mal. ¿Y a usted, Marcos, cómo le dan los números? Yo creo que los números al Uruguay le dan muy bien. Uno mira la región y ve, la realidad nacional... y la verdad que el Uruguay sigue siendo un país diferente, un país que ostenta un conjunto de indicadores que son de excepción en el continente. Yo creo que Danilo está entre los tres principales dirigentes del Frente Amplio de los últimos 15, 20 años, Tabaré, Pepe y Danilo. Creo que es una decisión saludable porque estoy convencido que es el momento que el Frente Amplio procese una renovación generacional. Por lo tanto, creo que esta decisión de... que toma Danilo Astori, permite que el Frente Amplio procese esta renovación generacional, muy necesaria de mi punto de vista. ¿Despeja el panorama, Gerardo? Relativamente. Lo único que sabemos es que Danilo Astori no va a ser candidato, porque acá faltan jugadores, es clarísimo. Tenemos a Daniel Martínez con el 30% de las intenciones de voto. Y le sigue Carolina Cose con el 6. Está faltando un jugador, por lo menos uno. El astorismo va a votar a Daniel Martínez. Va a votar encolumnado Daniel Martínez, va a presentar la candidatura de Vergara, prenderá la candidatura de Vergara, no dividirá los votos sereñistas, por decirlo de algún modo, los votos más moderados. ¿Y cuando lo escuchabas acá actor, falta un actor? Claro. ¿Y qué reacción que es el actor que capitalice el caudal electoral del MPP y que pueda nuclear los sectores más afines al MPP. Mujica sigue diciendo que no va a ser, pero yo no veo otro candidato que no sea Mujica. ¿Vos todavía no le crees a Mujica? No, yo le creo, yo creo que él es sincero, pero lo que pasa es que por la misma la razón... La decisión le supera. Yo le creo a Mujica, lo que pasa es que Mujica tiene tres verdades por día. Conrado, a mí ver a Danilo Astori diciendo, en vez de decir, no habló de la renovación, en vez de decir voy a dar un paso al costado porque he cumplido honorablemente mi función... de ministro de Economía y de vicepresidente de la República, salvé al Uruguay del programa del Frente Amplio y apliqué todas las políticas sensatas que habían aplicado todos los gobiernos del Uruguay, cosa que podría decir en el momento que se va, opta por decir que en realidad lo único que pasa es que tiene pocos votos. Y en eso me gusta un tuitero que se llama Mr. Limón, que dice, debemos reconocerle a Danilo que no somos Venezuela, porque él toleró dejarse humillar por los que nos hubieran querido llevar por el camino de Chávez. Lalo Fernández, sobre esta decisión de Astori y los comentarios de Conrado. Sobre los comentarios de Conrado lo dejo de lado porque no voy a comentar sobre disparates. ¿Ah? No se puede comparar lo que fueron las políticas económicas que llevó adelante el Frente Amplio con las políticas económicas que llevaron o llevó el gobierno que estuvo con Hughes. Que fueron desastrosos. No, por eso. Tuvimos que más fueron... éxito en combate del déficit fiscal, mucho más. En otras cosas, en el Frente Amplio, aprendimos a respetar el uso de la palabra. Que Connie, no hay caso, no aprende. Siempre invita para yo no arriba. Tengo, no tengo gusta, experiencia parlamentaria que tú gusta, tienes, porque gusta, además de dirigente de AEU, ha sido gusta, senador. Y le gusta, además le gusta. Por algo habrá sido, ¿no? Y por algo no te lo han elegido, pero... A mí él yo nunca me presenté gritar, para senador. Le gusta gritar, porque no te elegían, Connie, vamos a ver. Lo que yo quiero decir es que Astori ha demostrado hoy una demostración de entereza, de un dirigente con altura, que quizás podría haber tenido otra posición, haber dicho, bueno, yo ya estoy con una edad que no he calzado en las encuestas, pero salió y dijo... Miren, la verdad que probé. Yo quisiera ser, hubiera querido hacerlo. Creo que en un momento parecía como que yo me lo hubiera merecido, pero las encuestas no daban, la gente no reconocía que me iba a votar. Por tanto, di un paso al costado. ¿Para qué? Para que el Frente Amplio siga adelante con su proyecto,
con su gobierno, que aún lo está llevando adelante, y para ayudar en las candidaturas que se vayan a dar en las internas y después en las elecciones. Bueno, tiene un viaje ahora, luego resolverá lo que planteaba un poco Gerardo, detrás de quién se encolumna o detrás de quiénes se... por lo menos el sector Frente Liber Sereñi, detrás de qué candidatura va. Se mencionaba lo de Vergara, también la posibilidad de Daniel Martínez. Que de hecho se lo preguntaron en la conferencia, ¿no? Si ahora, la chance de que Vergara... Se va a tomar tiempo, dice, ¿no? Sí, pero hay algo interesante, porque él dice... Bueno, dejó un poco la puerta abierta, porque dice... Hay posibilidades de que se presente por quien usted pregunta, no lo nombra, y también otras personas. Sí. ¿No? Deja ahí la puerta abierta. Sí, hay un diálogo que circula, ¿no? Diálogo, digamos, lo que te cuenta alguna gente allegada al ministro y también a Vergara, que en un momento dijeron, mirá, Danilo, yo me quiero presentar. Y que Astori le dijo, espérame un poco y déjame ponderar algunas cuestiones mías personales porque yo también quiero. Ver, y me siento fuerte. Y al final parece que... Danilo ahora se baja, Vergara. Yo creo que no lo nombre marca ahí, ¿no? Una debería. Tirantes sí. Importante. Bueno, también hay algo de eso, Mónica. Yo solamente tengo saludos y me siento como ciudadana reconfortada por lo que dijo Astori. Primero porque por suerte no dan paso al costado y va a seguir a cargo de la economía en este momento, en un momento donde además tiene del otro lado los consejos de salarios, tiene una central que está presionando, tiene un sector de la izquierda que está demandando cosas que solo él puede decirle que no y que solo a él se le escuchan esos no. Es importante tenerlo a él para decir que no y para comandar el barco en lo que queda del gobierno, y que además sabemos que va a transitar por aguas complicadas. Uh-huh. Para mí como ciudadana me da una tranquilidad que se quede. Y en cuanto a ese gesto de... Me parece que en un momento en que hay mucha cosa de soberbia, de yo soy el campeón, yo voy a ser candidato y le voy a ganar a todos, y yo tengo la verdad, que venga el hombre y diga, miren, la verdad la gente no me está eligiendo, yo me voy a retirar. Me parece un gesto muy honorable. Bueno, se vienen los efectos del huracán Almagro, así lo ha denominado la producción. Allí voy a instalar el gráfico, el huracán Almagro ha tenido derivaciones de toda... ¿Saben que estaba viendo detrás de cámaras? Si me permite, director, quiero hacer una mención especial. Muchas veces nosotros vemos a la distancia lo que está aconteciendo en algunos países hermanos. Nos duele Venezuela, de aquello duele Suela, como en algún momento se instaló como hashtag. Nosotros tenemos acá, y se queda, digamos, adivina, los martes y jueves con nosotros al programa, una persona, Connie, creo que además te tomaste una fotografía con esta persona, que ahora está detrás de cámaras, y yo le voy a pedir autorización a la producción, también a ella, naturalmente, a Mayra, es una colaboradora de aquí, de la organización, que está siempre con esa actitud que valoramos tanto, ¿no? La sonrisa siempre presente, la actitud siempre de la colaboración. Si podemos, a mí me gustaría hablar con Mayra de algunas cuestiones, porque ella pobrecita ha llegado al país relativamente hace poco tiempo. Pobrecita, si la estamos poniendo en un compromiso, dice Abreu. Pero miren la fotografía que se sacó Connie. A ver, ¿dónde está? Aquí, Connie. ¿Por qué te tomaste esta fotografía? Porque nuestro cámara me dijo que tenía que conocerla. Sí. Y entonces me acerqué. Yo vengo bastante temprano. A ver, vamos a tratar de ponerle... ¿Está de acuerdo, Mayra? Sí. Vamos a instalarle el micrófono. Sí, vamos a poner el micrófono. Ella está habitualmente los martes y jueves acá. ¿Qué decías, Connie? Que yo llego siempre temprano y nuestro cámara... Gabriel Iraola, el caravana, me dijo, tenés que conocerla. Sí. Tú que hablás siempre de Venezuela. Entonces me acerqué y nos pusimos a conversar y me quedé maravillado y le pedí permiso para tomarme una foto con ella. No sabía que la foto iba a salir tan fantástica, no por mí, sino por su sonrisa, sí, y su espíritu de esfuerzo y de trabajo. Ahí le estamos quitando y lo mandé solo, al WhatsApp de mi familia porque no quise. Ahora ustedes la están haciendo famosa. Sí. Y tiene todo el derecho a ser conocida en el Uruguay por su trabajo. Sí, Jimena Savaris, te quiero saludar. Y quiero que entre entonces Mayra. Jime, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Daniel. Muy buenas noches para todos. Ahora sí,
Antes de conocerla a ella, queremos invitarlos a ustedes a opinar sobre los temas que trataremos esta noche. Lo pueden hacer vía Twitter usando el hashtag OpinoEnTLV y también los invitamos a participar del sondeo que tenemos publicado en nuestra cuenta @todaslasvoces4, que dice lo siguiente: Almagro asumió desde la OEA una muy dura postura contra Venezuela y Cuba. El gobierno anunció que no votaría su reelección. ¿Usted qué opina? Pueden votar hasta el final del programa y enviarnos sus mensajes con el hashtag OpinoEnTLV. Bien, muchas gracias, Jimena. Mayra, ya está pronto el sonido. Bueno, pase por favor, Mayra, sí, pase por acá. Le voy a ceder la esta butaca. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación un tanto improvisada. Gracias. ¿Cuánto tiempo hace que está en Uruguay, Mayra? 2 meses. Dos meses. Uh-huh. ¿Cuál es su profesión? Yo soy magíster en educación y abogado en mi país. ¿Con quién llegó a Uruguay? Con mi compañero, con mi novio y mi colega, somos abogados los dos. ¿Los dos abogados? Sí. Bien, hace 2 meses usted está cumpliendo aquí tareas en el servicio de limpieza del canal. Limpieza, así es. Si me permite, con Mayra vamos a ver esto que preparó la producción a propósito de esto que decíamos, el huracán Almagro, que tiene puntos de contacto con la situación en Venezuela. Para conocerla bien de cerca, es esta historia humana que tenemos aquí cerquita. A ver. En cuanto a... totalmente, no lo apoyamos en sus dichos, y si hubieran planteado una reelección en el cargo de secretario general de la Nación Unida, el gobierno uruguayo no lo va a apoyar. El gobierno uruguayo no lo va a apoyar. Defienden a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos. Eso es lo que están defendiendo, por favor. Eso es ridículo, eso es un imbécil, eso es un imbécil. La política que practica el Frente Amplio, la Izquierda Unida de nuestro país, que tiene absolutamente nada que ver y que se coloca por fuera de las leyes armadas. Así que ya no vale la explicación, ya no vale la explicación, ya que se quede con el asunto. No siento que tenga que discutir la expulsión de alguien que quedó afuera. Pero de todas maneras, parece que hace rato que las cosas... Por miserable. Mayra Martínez llegó hace 2 meses a nuestro país, es magíster en educación, como nos decía, y es además abogada. Cuando hablan así de Almagro, por ejemplo, Almagro estuvo en la frontera con Colombia, en Cúcuta, ¿no? Sí. Y allí hubo había una imagen, ¿no? Y una pena, de pronto la podemos ubicar, cuando un venezolano se arrodilla ante Almagro. Sí. ¿Qué sensación tuvo usted allí? Bueno, voy a ser completamente sincera, y ese video me tocó muy de cerca porque, bueno, nosotros estamos viviendo esta situación y lloré, sinceramente lloré viendo a mi compatriota, a mi conciudadano, a mi coterráneo, a mi paisano, sufriendo lo que sufrimos todos. Y ese llanto, ese dolor y esa petición que le hacía ese venezolano en la frontera es el llanto y la petición que todos le hacemos dentro del país. Porque lo que estamos viviendo es terrible, es terrible. ¿Su familia permanece en Venezuela? Sí, toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, sobrino, todos, primos, tíos. ¿Cómo describe lo que están viviendo hoy, en este momento? Yo sé que quizás es traspolar lo que vivimos, la realidad que se vive en el país, y tratar de hacérsela saber con palabras, es difícil que ustedes puedan remontarse a la realidad que les voy a explicar. Pero lo que vivimos en el país es catastrófico, es desastroso. Nosotros hemos perdido las condiciones elementales de vida civilizada. Nosotros, recursos tan elementales como la comida, tan elementales como el agua, tan elementales como la electricidad, no tenemos acceso a los servicios básicos de vida que necesita todo ser humano. Nosotros, para poder comprar la comida, debemos hacer colas, ¿no?, que empiezan en la noche para poder comprar el día siguiente, porque no hay disponibilidad de recursos, hay una escasez terrible dentro del país. Eso es por decir algo, pudiera yo pasar explicando
recurso por recurso, servicio por servicio, cómo han ido desmejorando todo, todo el sistema. Uh-huh. Si le parece, permanezca con nosotros porque seguramente el panel tiene algunas preguntas. ¿Por qué, Gerardo, entiendes que en algunos sectores de Frente Amplio se da como un perfil de cinismo cuando se abarca este asunto vinculado específicamente porque a Almagro? El cinismo es con natural a la izquierda comunista, marxista, leninista, es decir, revolucionaria. Está en la esencia de ese tipo de concepción el cinismo, es decir, el cinismo desde una perspectiva filosófica. Vos podés sostener los valores, las convenciones de tu comunidad, o podés tener otras, alternativas, divergentes. Eso es legítimo, eso es bueno, porque eso le da a la sociedad una dinámica, le genera conflicto y dinámica que hace, por lo menos para los que tenemos una concepción progresista, que hace que las sociedades progresen. El problema es que vos no podés cambiar tus principios, como decía Groucho Marx, yo tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo otros. Bueno, entonces yo tengo estos principios cuando me convienen, cuando no me convienen, los cambio. Pero es que eso es sustancialmente el comunismo. Vinculado específicamente a ese sector. Pero claramente, si lo mismo o peor, en algunos casos, de las cosas que pasaban en Uruguay, en Argentina, en Chile, durante la dictadura, no somos capaces de identificar y condenarlo en Venezuela, es porque son cínicos. Yo no creo que todo el Frente Amplio lo sea. No, por eso hice la precisión de algunos. Claro, por eso me refiero a grupos que son más ortodoxos en su ideología, ajá, más de la izquierda, más revolucionaria. Lalo. Aquí estamos hablando, y así me invitaron a hablar de las declaraciones de Almagro. Yo creo que Almagro, en su carácter de secretario general de la OEA y en su historia como diplomático, ha perdido la cordura, perdió el equilibrio que debería de tener como secretario general de la OEA y de la cual todos los americanos deberíamos exigírselo. Desde el principio se paró en una punta y por tanto perdió toda capacidad para poder negociar en Venezuela y si fuera en otro país, en otro, como se para él. Y arriba de todo, encima, se da el lujo de decirnos imbéciles y no sé cuánto más. Es decir, perdió la cordura. Es un hombre que, evidentemente, el cargo lo ha desequilibrado. Ahora, Lalo, cuando manifiesta, por ejemplo, una situación interna, que es la misma que describe ella que tuvo que venirse a Uruguay hace 2 meses. Porque yo estoy hablando justamente, porque yo lo que no quiero discutir, porque no es lo que era discutir la posición de Almagro. ¿Cuál es la posición de Almagro? Perdeme. Yo creo que lo que ella está planteando, no se lo voy a discutir, que lo vive ella. No voy a discutir las cosas que pasan, que están pasando en Venezuela, que hoy día la vemos. Pero lo que quiero transmitirte es que es lo que dice Almagro. Ese es el punto. No. Almagro, lo que no está haciendo como secretario general de la OEA, a ver si nos paramos concretamente, no es el señor Almagro, ni el señor Conigiu, ni el Lalo Fernández, que somos personas que ahora no tenemos una responsabilidad. Él tiene una responsabilidad muy grande. Y desde el pique se paró en un lado, al lado de los Estados Unidos, tranquilamente, y desde ahí a boicotear todo lo que pudiera dar salida. Porque a partir de allí, también lo que pasó en Venezuela, sin duda que hay una parte y otra. Y entonces, las dos partes no se mueven. ¿Y dónde salimos? Siempre hay que buscar, ¿verdad?, partes del medio. Todos los que estamos acá sabemos que cuando hay dos partes muy enfrentadas, hay que ir buscando. Lamentablemente, el gobierno de Venezuela se paró en una punta y no permitió ir buscando salidas por otro lado también. Y hoy estamos viviendo lo que lamentablemente se vive en Venezuela. Ahora, yo voy a insistir con lo que es Almagro. Para nosotros, Uruguay, país, miembro de la OEA, por supuesto que se juega todo para que la OEA pudiera ser el organismo que ayudara en una situación tan difícil como lo es políticamente en Venezuela. Sin embargo, lo que está buscando son otras cosas. Y termina hablando de violencia. Y esto es lo peor que le puede pasar a la OEA. Por tanto, yo le quiero decir lo siguiente. Yo no voy a ir a... Lamentablemente está ahí. Esperemos que cuando
dentro de poco se elija. Bueno, el gobierno ya ha dicho que no va a respaldar una eventual candidatura a la reelección. Ni Uruguay ni nosotros. Sí. Yo creo que, pero ¿sabes qué pasa, sí, Castro? Sí. Creo que la gente, nosotros, como uruguayos, es lo que tenemos que sentirnos defraudados por alguien que tenía que haber buscado ayudar a una salida y no pasarse, claro, diciendo las cosas, Lalo, que estamos discutiendo, Fernández. Que pueda, claro, perdón, estamos discutiendo, no sobre el hombre, sí, y no sobre lo que manifiesta también, me parece. Hay un perfil de Almagro que tiene Viviana Ruggiero. Vamos a ver desde el aspecto diplomático cómo lo está cumpliendo el ex canciller. Y quiero, obviamente, la palabra del senador Otegui. Viviana. Vamos a contarles un poco de, bueno, la historia de Almagro, ¿no? Porque ha tenido un zigzagueo político desde los comienzos. Él militó durante muchos años en el Partido Nacional hasta 1999, cuando llega al MPP. En ese momento, años después, comienza a asesorar al expresidente José Mujica cuando llega al Ministerio de Ganadería durante el año 2005 y 2006. Y en 2007 llega a la Embajada de China, básicamente por una decisión política, no porque haya tenido una gran carrera diplomática. Desde ese lugar asesora al MPP en política exterior. Y cuando el expresidente José Mujica llega a la presidencia, le ofrece la Cancillería. Allí no tuvo una actuación de gran relevancia, pero sí mantuvo posturas firmes. Por ejemplo, ustedes recordarán una foto en la que se lo vio con una bufanda de Irán. Tenemos para verla, para aquellos que no la recuerden. Y tuvo una postura cercana a Irán, Almagro. Una, sí, postura, como hay un elemento palestino, ¿no? Palestina. Sí, sí, Palestina. Ajá. Y tuvo luego un alejamiento que se comenzó cuando él empezó con esta carrera a la OEA. Y de hecho tuvo un acercamiento en ese momento a Irán. Bueno, ahí fue flexibilizando sus posiciones, y cuando efectivamente llega a la OEA, se enfría el vínculo que tenía con José Mujica, que fue quien jugó fuerte para que llegara a ese lugar. El propio Almagro dice que fue su mentor político. Exacto, ¿no? Y de hecho Mujica, por ejemplo, convenció el voto de Venezuela. Mayra, ¿cómo se...? Quiero ir con Jimena, que ya tenemos algunos tweets. ¿Cómo se vive este debate? ¿Usted qué pretende? ¿Volver a Venezuela en algún momento? Y para volver a Venezuela, ¿qué condiciones deberían darse? Para volver a Venezuela, elementalmente debe retornar al país la democracia. Debe retornar al país la democracia, que no existe. No hay un reducto de democracia en mi país. Vivimos un Estado totalitario. Vivimos un Estado invadido por las mafias. Nosotros no vivimos en libertad, no vivimos en democracia. Y creo que los organismos multinacionales y regional, como en este caso la OEA, la ONU, deben abocarse a encontrar alguna solución dentro de lo que para el país, porque nosotros no podemos, no puede la población sola, una Venezuela desgastada, sometida al hambre, a la miseria, salir a protestar y pretender que así va a derrocar a un tirano, porque es un tirano. Jimena Savaris, luego me pide la palabra Mónica, también Conrado. Jimena. Sí, les queremos compartir algunos de los mensajes que nos están llegando vía Twitter usando el hashtag OpinoEnTLV. El primero es de Grace, que opina: como ya lo he dicho, siempre comparando Uruguay con los peores. Me gustaría ver cuán lejos o no estamos de los mejores. Otro mensaje es de Nicolás, que nos dice: me parece que lo de Almagro es una tomadura de pelo. Da rabia como la gente cuando está en un partido político se mimetiza, aunque por dentro no esté de acuerdo con determinadas ideas. ¿Cuál es el real Almagro, el del Frente Amplio o el de la OEA? Paupérrimo, nos dice Nicolás. Y por aquí Boris: yo creo que no dijo ninguna mentira. Gran coraje tiene el señor Almagro. Espero que más personas así digan las cosas sin pelos en la lengua. Y también pueden votar el sondeo de esta noche en nuestra cuenta de Twitter, @todaslasvoces4, donde les preguntamos a ustedes acerca de esto. Almagro asumió desde la OEA una muy dura postura contra Venezuela y Cuba. El gobierno anunció que no votaría su reelección. ¿Y usted qué opina? Pueden votar hasta el final del programa y sigan enviándonos sus mensajes, que los queremos leer aquí. Bien, así es, decía, respecto a un tuit, ¿no? Ese que reivindicaba la acción de Almagro. Ya tengo con ustedes el compromiso de ir en un minuto, pero una reflexión sobre esta situación, senador Otegui. Lo primero, una enorme solidaridad y una gran empatía con lo que está viviendo el pueblo de Venezuela. Y con el relato que escuchamos aquí. No cabe otra cosa que expresar la solidaridad. Pensar que eso se resuelve con una invasión armada a Venezuela, eso es un gigantesco
disparate. A veces uno piensa que estamos viviendo una realidad muy compleja. A veces parece que el mundo está gobernado por un montón de locos. Uno ve los tweets y las declaraciones de Trump y ahora escucha las declaraciones de Almagro, que tiene una gran responsabilidad, porque es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, siquiera jugar con la hipótesis de que la situación de Venezuela se puede resolver por una intervención armada, es de una gigantesca irresponsabilidad. Gigantesca irresponsabilidad, porque uno no puede olvidarse que la posibilidad y la creencia en algunos estados y en algunos gobiernos que este tipo de problemas que vive el continente, que no solo lamentablemente lo vive Venezuela, lo viven muchos países del continente, se pueden resolver con una intervención armada. Acá no, uno no puede dejar de colocar en este debate que hace poco tiempo el ex secretario de Estado de Norteamérica, Rex Tillerson, que hasta principios de año fue secretario de Estado del presidente Trump, dijo públicamente que los problemas como los que tiene Venezuela y los problemas en América Latina siempre los han resuelto los militares. Eso lo dijo el secretario de Estado del presidente Trump. Yo creo que lo que estas declaraciones de Almagro, y no estoy hablando de su posición política con respecto a Venezuela, estas últimas declaraciones son muy graves, y creo que hay que señalarlo con mucha contundencia. Bueno, de hecho usted ha planteado algo en la propia orgánica del Frente Amplio, Mónica. Y yo a eso que comentó el senador Otegui, que estoy de acuerdo, porque creo que falta un poco de mesura, incluso en el caso de Almagro, se olvidó de mencionar al propio Maduro, que ha insultado al expresidente Mujica, que ha insultado al lo canciller sumo, no Noboa, que ha insultado a otros colegas presidentes democráticos de otros países que también han sido papelones, para no hablar de los disparates, del pajarito y de todo aquello, ¿no? Eso ni hablar. Porque a veces parece que los locos estuvieran solo de un lado y hay loco por todos lados, lamentablemente. Pero yo le quería preguntar a Mayra, cuando tú hablaste de lo de la falta de libertad y que no es una democracia, tú sabes que aquí hay un sector de la izquierda que sigue asegurando, que son además los que apoyan a Maduro, que sigue, y que además el partido de gobierno, como está dividido en eso, está evitando discutir sobre lo que pasa en Venezuela y se agarran para hablar solo de lo que dijo Maduro sobre la intervención armada, porque obviamente nadie está a favor de eso. Te preguntaba, ¿ese sector de la izquierda defiende mucho el hecho de que hay una democracia en Venezuela? ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo con el respeto que me merecen todos los ciudadanos de este país, yo entiendo mi situación como extranjera, de verdad que no pretendo inmiscuirme dentro de la realidad política y social que está viviendo su país y soy respetuosa de ello. Lo hablo desde mi posición y desde mi postura de ciudadana que lo vive. No es que lo vivió, lo vive, porque yo estoy aquí y arrastro con las miserias que están en mi país. Al final nunca las dejas atrás. ¿Qué les digo? Les digo que una cosa es estar aquí, ver el ómnibus funcionar, poder entrar a un supermercado y comprar tus alimentos, poder decir que el año que viene van a ir hacia un proceso democrático y proceder a elegir un presidente y decir que allá se vive de tal o cual forma, que vivirlo. Maduro no es ni siquiera de izquierda, de derecha, de centro. No, ese señor es un tirano. Ese señor es un tirano con el nombre que le estoy colocando, porque si conocemos la historia contemporánea del mundo, sabemos qué es la tiranía. Y el señor es un tirano, es un totalitario. Y no podemos hacer comparsas, y me disculpa quizás el término un poco peyorativo, no podemos hacer comparsa de lo que él pretende, porque son así. El discurso es amplio y ellos siempre toman un espacio, dos frases, y de allí se aguantan para hacer sus propagandas, que en eso son muy buenos. Se toma de la intervención militar o humanitaria para decir que van a derrocar un gobierno legítimamente electo, que es falso. Él no es el presidente de Venezuela. En Venezuela no se hicieron elecciones, porque si
la democracia no es el acto mismo de votar, de ir a una urna y colocar un voto. Eso no es democracia. Conrado. No necesito agregar nada cuando nuestra amiga venezolana tiene esa elocuencia. Sí aprovecho para recordar todas las veces que a lo largo de nuestro programa hemos estado hablando de la tragedia de nuestros hermanos venezolanos, algunos de los cuales nos miran directamente porque viven en Montevideo y no pueden creer cómo hay gente que sigue pateando a Lobón. Ex canciller Abreu. Bueno, nosotros tenemos la historia de haber interpelado al ministro Almagro en oportunidad de que cuando él concurriera en forma absolutamente ilegal contra el derecho internacional a Paraguay de la mano de Maduro, entrando y conversando con los militares en tiempos distintos porque los gobiernos eran distintos. Y lo que siempre hemos sostenido, que es muy importante, que para algo es el derecho internacional y los derechos de las personas, no solo en función de lo que piensan, sino en función de seres humanos. Los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. Entonces, cuando el señor Maduro o el señor Almagro plantean estos temas, los están planteando fuera de lo que es el marco jurídico y del derecho que nosotros tenemos la obligación de respetar. Y entonces no se trata de si los amigos están acá o allá, es dónde están las personas, dónde están los derechos, qué es la democracia, de qué manera se pronuncia cada uno. ¿De qué forma se respeta la libertad y la diversidad? ¿Cómo se restablece la democracia en Venezuela? Nosotros siempre estuvimos en contra de la intervención o del bloqueo a Cuba. ¿Pero era por qué? Porque era un bloqueo a un pueblo. Y era porque el derecho... El tema es distinto si uno lo mira políticamente o por ideología, pero acá tenemos que ser intelectualmente coherentes. Y entonces a mí que me digan, no, el señor Maduro tiene una democracia, bueno, yo estoy más cerca de un Mussolini caribeño que de otra cosa. Entonces yo digo, sí, bueno, vamos a buscarle una salida a este tema, pero la salida es, cuidado, no es que el mundo del oportunismo venga de la mano de una intervención, ni de los que buscan la conspiración afuera conculcando los derechos adentro, como el caso de Maduro, ni de los que creen que haciéndose simpáticos con una posición de este tipo rompen la tradición, sí, de la no intervención del Uruguay, que viene desde 1965, que es del embajador Carlos Velázquez, que incorporó al derecho interamericano y después en la resolución 2625 de las Naciones Unidas el principio de no intervención. Bien, quiero ir con Gerardo, pero también a Mayra consultarle en algún momento, porque la oposición resultó muy fragmentada en el último tiempo. O sea, hubo tensiones de tal envergadura que no permitieron una cohesión que alumbrara la posibilidad también de una salida democrática a través de la oposición, ¿no? O sea, yo no sé cuál es la opinión de Mayra sobre ese sector político que también tiene sus intereses. Gerardo. A mí me da pena este rol que ha asumido Almagro, porque de verdad que la OEA tiene algo para decir sobre la situación terrible que vive Venezuela, porque no es el rol que corresponde al secretario general. Me parece muy bien que haya asumido la defensa y la denuncia de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, pero da la impresión de que ha perdido un poco la ecuanimidad. Pero quisiera quebrar una lanza por Almagro en este sentido. Me da la impresión de que desde la perspectiva de Almagro se están configurando esos hechos excepcionalísimos que podrían ameritar que el derecho internacional considerara la posibilidad de que hubiera una invasión militar en Venezuela. Yo creo que no, pero yo no soy experto en derecho internacional. Me parece que sus declaraciones fueron imprudentes. No corresponden al rol del secretario general, porque no es lo mismo tomar medidas diplomáticas que terminar en una invasión. Ahora, quiero agregar otro elemento. Venezuela ya tiene una invasión militar. Venezuela está en manos de un régimen militar desde hace más de una década. En mi libro Mundo Progre hay un artículo escrito hace más de 10 años titulado ¿Por qué se callaron?, en referencia a aquello que le dijo el rey de España a Chávez, ¿por qué no te callas? Yo hace 10 años decía, pero ¿cómo es que se callaron tanta gente, tantos partidos, organizaciones de la izquierda democrática, cuando veían ya hace 10 años caer en Venezuela, ir preso, a sus propios compañeros?
Venezuela ya vive una ocupación militar. Lo que pasa que es la tragedia de toda tiranía, que es un régimen militar que ocupa, que está expoliando las riquezas naturales, destruyó el sistema democrático, destruyó la sociedad civil y está reprimiendo salvajemente a su propio pueblo. Ahora, no sé si es un concepto de Sergio Abreu, aquello de la hemiplejia moral, ¿no? No sé si aplica en este caso, lo que se entiende que Almagro pone mucho énfasis, mucho foco, mucho acento en Venezuela y no se ocupa de circunstancias parecidas en otros países. Sí, sin duda. Lo que pasa es que si yo me refiero a esos otros lugares van a decir, claro, no querés hablar de Venezuela y pones otro. Pero claro, entonces parece que la hemiplejia también caería para otros lugares. No habla ni una palabra de lo que pasa en México, no habla una palabra de lo que pasa en Honduras, donde hubieron golpes y hubo gente en este país que se quedó callada cuando hubo golpes en Honduras. En Guatemala la situación es terrible, ¿verdad? Yo quiero decir lo siguiente. Nicaragua. Nicaragua hoy día, ni hablar. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Y insisto, no voy a discutir con Jaira para nada lo que ella ha sufrido y está sufriendo su familia y ella lo ha visto. Es terrible. La salida. Porque hay un ejército, según Sotelo, y entonces parecería que lo arreglaron. Hay dos ejércitos en entonces, realidad. Lo que están yo las entiendo, tropas cubanas. Lo que yo entiendo es que hay que buscar una salida política. ¿Quién estaba trabajando una salida política desde hace mucho tiempo en Venezuela? Un equipo que conduce o que dirige José Luis Rodríguez Zapatero. No. Que se ha reunido con todo el mundo. No, que ha buscado la salida. No. Bueno, bien, no es ahora Almagro. Y los que acompañan a Almagro te tiran permanentemente todo tipo de cosas para que no salga adelante. Hay que buscar una salida política. ¿Cuál es la salida política? Y hay que buscarla, hay que pensarla y hay que proponerla. Como dice, porque no hay otra forma, ¿verdad? No hay otra forma. Es esa la salida política, ¿verdad? Pero Dame un minuto porque ¿qué querías señalar, Mayra? Con todo el respeto y les pido disculpas, espero que mis palabras no ofendan, ¿no? De ninguna manera a nadie. Pero del fascismo, del totalitarismo, no puede haber una salida política, no puede haber una salida electoral. En mi país impera la violencia y la opresión. Yo viví, porque yo tengo aquí 2 meses, tengo fuera del país 2 meses, y viví todos los procesos de diálogo. Y fuimos muchas veces a acompañar a ciertos actores políticos para ver el proceso de diálogo. Y no existe tal proceso de diálogo, porque el diálogo es la conversación de entre dos entes. Uno recibe, uno es receptor, otro es emisor y cambia la postura. Y para que haya un acuerdo político debe haber la disposición de ambas partes de ceder en ciertos espacios. ¿Y cuáles eran los resultados que habían después de cada diálogo? Más represión, más presos políticos, más tortura, muertes de adolescentes. Y tengo el nombre de Neomar Lander, que nunca pensé estar en televisión, y menos en Uruguay, nunca estuve en televisión en Venezuela, jamás pensé estar aquí, pero es un niño de 15, 16 años que murió a manos de fuerzas del Estado, quienes deberían haber resguardado al ciudadano, y lo asesinaron con una bomba lacrimógena. Esos fueron los resultados después de los diálogos. Nunca hubo de parte de Maduro una disposición, una liberación de un preso político. No, absolutamente. Todo lo contrario. Terminaban los diálogos, llegaban los diputados al país y ¿cuál era? Perseguir a 2 o 3 diputados, encarcelarlos, torturarlos y darse el lujo, como el tirano que es, de propagar videos de las torturas que estaban cometiendo sus fuerzas de choque. ¿Puedo hacer una pregunta? Hoy, sí, no, breve. Breve. Sí. ¿Tú crees que la oposición no tiene ninguna responsabilidad? Los seres humanos no son puros. No somos puros. Y la política, aprovecho para decírselo a todo el mundo, no repitan, la política es sucia. No, la política no es sucia. Donde estamos los seres humanos hay ese lado oscuro, tendiente siempre a hacer cosas no muy buenas. La oposición ha cometido sus errores, muchos. Y yo, y esto me arriesgo a decirlo, creo que la responsabilidad que se instaurara
que llegara Chávez al poder en el 98 fue responsabilidad de los gobiernos anteriores. La oposición ha tenido toda la responsabilidad, pero quiero dejar claro también, y que no quiero decir, que estas fuerzas que se están moviendo, que son fuerzas antioccidentales, son poderosas y van fluctuando y van haciendo mella y corrompiendo todos los espacios que pueden. Poco a poco van como el agua, corroyendo todo por debajo. Y creo que la oposición ha sido infiltrada por fuerzas de este régimen, han comprado conciencia, han sido coaccionados, porque no es fácil y pararse en un Senado, ir a legislar y tener al SEBIN en la puerta de tu casa. Aquí no lo viven, a Dios gracias. Las personas van, legislan. Sí, Viviana, y luego sigo con los breve, invitados. Con respecto a lo que decía recién, hoy Amnistía Internacional presentó un informe en Buenos Aires y dice que los homicidios llegaron en 2017 a 89 cada 100.000 habitantes y las ejecuciones crecieron tremendamente. En 2012 había 384 ejecuciones. El año pasado llegaron a 2.500. Pero ustedes imaginen que hace 3, 4 años de Venezuela son 1.400.000, 500.000 que han salido de Venezuela, que tienen los problemas de convivir también en situaciones de pobreza con las fronteras de Colombia. Pero yo digo esto para hacer algo constructivo. El Uruguay tuvo la iniciativa del Grupo de los Ocho, del Grupo de Contadora, de ahí salió Esquipulas, después tuvo la Ronda Uruguay y todo lo demás. El Uruguay tiene condiciones y autoridad para decir, bueno, yo voy a iniciar un tema en el que se pueda manejar con objetividad y con profesionalidad un diálogo. ¿Por qué no lo hace? Porque a mí mi problema es que ¿por qué el gobierno uruguayo, cuando habla, se desmienten entre ellos? Se enfrentan. El PIT-CNT discute y hace política exterior contra el canciller, más allá de todo lo que pueda decir. El Uruguay no está en condiciones de estar fuera de este tema, tiene autoridad moral para decir yo quisiera que esto se arregle, me voy a ofrecer, pero está como escondido. Senador Otegi. Yo creo que el Uruguay tiene una gran autoridad moral. O sea, la única democracia plena en el continente es la uruguaya. Por eso. ¿No? La única democracia plena en el continente es Uruguay. Yo creo que Almagro podría haber cumplido un rol importante desde la OEA. Hipotecó esa posibilidad. Sin duda. La hipotecó. Entre otras cosas, por no hablar de los 260.000 desplazados en Honduras, por la violencia política. Por no hablar de los 11 periodistas asesinados en México en lo que va de este año. Por no hablar de los 300 defensores de derechos humanos y militantes sociales en Colombia. 300 asesinados. Vivimos en una coyuntura donde hay un profundo retroceso democrático en el continente, en el mundo, un debilitamiento del estado de bienestar que también impacta en la calidad de la democracia. Es un problema global. ¿Cómo lo afrontamos? Con política. Con política, con la política con altura. No hay otro camino. Ninguna invasión a lo largo de la historia, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI, ha resuelto ningún problema. Se invadió Irak, se invadió Libia, se invadió Afganistán. Hoy son sociedades y estados absolutamente destrozados. Yo creo que esto se salva con política y se salva con un esfuerzo internacional que promueva realmente una recuperación de la democracia en Venezuela. Bien, Sergio Abrego es autor de frases célebres, ¿no? Bueno, ahora eso de los derechos humanos y los izquierdos humanos es una apenas de tantas. ¿Cómo era aquella de que los países no tienen amigos y no tienen intereses? Tienen intereses. Bueno, porque trascendió, creo que Connie lo recordaba el otro día, la postura Palmas durísima de Esteban Valenti, diciendo, bueno, ¿saben por qué acá no hay un cuestionamiento frontal, duro y firme del gobierno? Porque hay intereses comerciales y porque si se destapa esa... No, intereses comerciales no, intereses mafiosos para ocultar los delitos espantosos que el gobierno del régimen del señor Mujica amparó y apañó. Está bien. Eso. Régimen, por favor. No, pero hablando, si hay un tema importante, Castro, que por Odebrecht, favor. Odebrecht, en Venezuela, hizo enormes negocios. Eso está oculto porque era
proyecto, obviamente, de geopolítico y político del Brasil, pero eso está tapado y nadie lo levanta. Porque cuando empiecen a ver lo que corrió ahí, se da cuenta que la corrupción fue más adelante que el concepto de la integración. Jimena Savaris, voy contigo una vez más. Sí, Daniel, te cuento que el debate de esta noche ha generado que el hashtag Opino en TLV esté liderando la tendencia de Twitter y ahora les voy a contar cuáles son algunos de los mensajes que hemos estado recibiendo. Leemos por aquí el de Gabriel Silva que dice: Maduro creó un problema de migración igual de grande que el de Siria y todo el Frente Amplio está preocupado por lo que dijo Almagro. Otro es de Claudita que dice: respeto con la chica venezolana, tiene mejor currículum que cualquiera. Y por aquí Diego Ramón nos escribe: Almagro ve a las zonas de conflicto como representante de la OEA, no como representante desorientado del Frente Amplio. Déjense de querer adueñarse de las personas y de su libertad de ideas, uno aprende y crece. Pueden seguir opinando y votando en nuestro sondeo de esta noche, donde les consultamos la opinión a ustedes sobre esta postura que asumió Almagro, muy dura contra Venezuela y Cuba, y que el gobierno anunció que no votaría su reelección. Pueden darnos su voto opinando sobre este tema. Y ahora es momento de darles un consejo. Quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos, sin límite de integrantes, pagan una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima. Tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año, una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Claro, claro, ¿te rectificás sobre lo del régimen de Mujica? Ese fue el régimen de Mujica, porque hizo marcar el paso a todos y le dio poderes al irresponsable de Raulito. Dejó hacer cualquier desaguisado, los amigotes fueron y vinieron de Venezuela, el hijo putativo fue 88 veces a Venezuela. Mirá, a hacer negocio, no. Y ahora es diputado. ¿No podés más de asombro, de fastidio? Sí, de quedarlo. No, no, nada. Yo lo que veo es que, estaba mirando ahora, y, claro, en una cantidad de programas siempre alguien aparece como la parte que, bueno, que tiene que generar una cosa distinta para que lo vean, si no, no lo ven. Está bien. ¿Cómo? ¿Pero a qué te referís? ¿A lo de Connie? Claro. Pero es una persona que defiende sus principios también, con esa convicción. Pero mirá que esto dice. De Conrado, ¿cuánto hace que estás en los medios, Conrado? No, pero ¿cuánto hace que estoy en los medios? Sí. La primera vez discutí con el presidente Sanguinetti, sí, en un programa de Walter Nessi en el año 1972. Mm. Claro. Me dio una paliza histórica. Claro, claro, claro. Histórica. Pero no, tenía, no aprendió, Daniel. No aprendió. Yo tenía 24 no, años no, y él era el ministro histérico de Educación. Y estuve, tengo la foto, es maravilloso. Yo lo conozco hace mucho. Hace muchos años que estoy en tenía él. La mano no nací hoy. Construir la cooperativa. Mira, Daniel, me manda un informe Fernando Pereira, el secretario de PICNT. El expresidente de España, Rodríguez Zapatero, llegó a un acuerdo con el gobierno y la oposición y se llegó a la redacción final que no se firmó porque la oposición se negó luego que se había acordado. Es simplemente consultar a Zapatero. No, por favor, no. Hablemos en serio. No, Zapatero a tu zapato. Zapatero es el mensaje. ¿Cómo se llama? Delcy Rodríguez o Tirisay Molina. Le dice al ecuánime negociador Rodríguez Zapatero, por favor. Estas cosas se salen siempre con insatisfacciones compartidas. Sí, pero, sí, que es la base de una negociación. Pero hay un matiz. Pero yo el temor que tengo y la seguridad que tengo es que nuestro presidente, el presidente Maduro, no tiene la menor intención de buscar una solución. Acá hay un problema que hay que plantarlo, ponerlo arriba de la mesa. ¿Ustedes conocen algún régimen, no el de Mujica, que era un gobierno democrático, algún régimen de inspiración, de comunista, revolucionario, que negocie algo, pero o deja de ser revolucionario y se convierte en republicano democrático y comparte el poder, acepta la alternancia, respeta cuando pierde las elecciones,
o sigue siendo revolucionario y no negocia, gana tiempo, hace distintos tipos de estratagemas para tener. Pero lo dice Maduro, no es una conjetura mía. Además de que hay 100 años de historia que machaconamente insiste que los revolucionarios no negocian el poder porque tienen una concepción hegemónica del poder. Lo que quieren hacer es terminar de aplastar cualquier expresión de disidencia. Pero no es una ocurrencia mía. Entonces, en ese marco, yo obviamente que estoy totalmente en contra, por lo que decía el senador, y por otras cosas, de que haya una invasión militar. Ahora, eso no quita que Venezuela está en un problema y que, como sea, me da la impresión de que le esperan todavía penalidades. Sí, claro. Mónica, por favor. Bueno, aquí de alguna forma la dictadura cayó por la presión internacional que hicieron los uruguayos que estaban en el exterior. Es probable que esa pueda ser. Nosotros también. Que acá, esa, claro, que por supuesto. Por supuesto. Pero digo que la presión internacional sirve de mucho. El problema es que acá la región le cuesta solidarizarse y vaya uno a saber por con qué. Con un matiz, Mónica. La dictadura militar uruguaya, los militares que tenían el poder, querían entregarlos. Algunos tenían algún proyecto recalcitrante. El Goyo, por ejemplo, porque se quería quedar él. Pero básicamente lo que querían negociar era la impunidad. Sabían, porque eran uruguayos, que tarde o temprano tendrían que entregar el poder. Hubieran querido tener un régimen controlado, tutelado, que suerte no tuvieron. No, pero más allá de eso, lo que quería comentar es que la presión internacional puede ser una esperanza como alternativa a una solución violenta. Hay otro tema que es importante, que yo estuve el otro día analizando esto fuera de acá. Estados Unidos ya no es el enemigo ese que estamos. A Estados Unidos le importa muy poco lo que suceda en Venezuela. Y me lo han dicho en muchas conversaciones. Es un problema de ustedes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya está en otra cosa, más allá de las características de gobernar por Twitter y todo esto. Y porque además está en la autosuficiencia del petróleo en el shale. Y porque sabe muy bien de que el tema sudamericano no termina siendo el gran peligro que tuvo durante muchísimos años por la Guerra Fría. O por los misiles o todo lo demás. Esto casi es un hecho aislado en el que la geopolítica de los Estados Unidos hoy está en otro lado y nosotros tenemos que estar, en vez de estar buscando el conspirador, tenemos que estar buscando la solución. Y la solución hay que sacarla por el que no quiere dejar el gobierno porque es un fascista y por los que no tienen la madurez política de la oposición para entender que la democracia es la que tiene que prevalecer. Quería hacer un comentario. Bueno, no entiendo lo que señala el señor, pero yo creo, según lo que he leído, investigado, escuchado en los medios, en los Twitter, creo que bueno, que si en efecto es como usted señala, que no es un problema prioritario, el problema venezolano para Estados Unidos debería convertírselo en un problema prioritario, porque resulta que nosotros estamos en la entrada de Sudamérica y en nuestro país hay células terroristas. O sea, ya no es un problema que Venezuela, que hay un régimen totalitario, que si Maduro tortura a diputados, que ya debería ser bastante preocupante. O sea, células terroristas que comprometen la seguridad de los Estados Unidos. De los Estados Unidos y de los estados, del resto de los estados americanos. Porque allá se entrega pasaporte a diestra y siniestra a quienes ellos autoricen. De hecho, el CNN hizo un programa bastante amplio y bien documentado sobre la entrega de pasaportes y la venta de pasaporte a personas que no cumplían con los recaudos necesarios para recibir pasaporte venezolano. ¿Querías hacer una pregunta? Sí, lo que quería hacer una precisión desde hoy es porque ya van varios programas que cuando hablamos de Venezuela, poco, mucho más o menos, siempre surge alguien diciendo por qué nos interesa tanto y hablamos tanto de Venezuela y no hablamos del drama, que es cierto, de Honduras, que obviamente de la espantosa situación de México, no solo por el asesinato de periodistas, sino de cualquier persona y sobre todo de gobernantes o dirigentes políticos de los estados de México, de fuera de la capital. Ha pasado cosas y pasan cosas horrendas. Ahora, el tema de Venezuela me parece que está tan presente en nosotros, no solamente por la cantidad de ciudadanos venezolanos que por suerte estamos recibiendo, porque es una forma también de retribuirles cómo Venezuela se portó con tantos uruguayos perseguidos en la dictadura, sino que además porque el Frente Amplio en especial y los gobiernos sucesivos en particular, pero especialmente el de Mujica, han traído el tema presente porque
no han parado de ir a Venezuela, de hablar de Venezuela, de solidarizarse con Venezuela, de promover el régimen de Chávez y después el de Maduro, de haberlos invitado acá, cuando Chávez llegó acá fue recibido como un héroe. Entonces, no el tema lo trae Uruguay también acá. Por eso hablamos tanto de Venezuela y porque además hemos tenido negocios que el Parlamento se ha negado a investigar y que todavía no sabemos qué tanto aporte han tenido y quiénes están implicados. Bien, por eso nos importa tanto. Voy a despedir a Mayra. No, Gerardo quería comentar. Especialmente a Mayra, si querías decir algo. No, que noto, Sereni no lo recibió Sereni, a Chávez. Obvio. Todavía no era gobernante, pero creo que Mayra, Sereni era un militar demócrata. Muchas gracias por tu presencia. Lo que decía Mónica es tal cual, ¿no? ¿Cuántos uruguayos tuvieron que llegar a Venezuela buscando amparo? Y Venezuela lo aportó, lo dio, lo cedió, y para nosotros fue también como país, por algo hay una fraternidad así muy marcada. Sí. Espero que te están recibiendo bien los uruguayos. Justo eso quería comentar. Quiero, bueno, agradecerles a ustedes tanto que me están recibiendo bien, que ve dónde estoy sentada ahorita exponiendo la situación venezolana, y de hecho los agradezco mucho porque es ponerles rostro a la tragedia. A veces hablamos con los números y las estadísticas y a veces se siente frío, pero esto es el rostro de la cantidad de profesionales que salimos a hacer estas tareas que no son deshonrosas, pero no fueron para las que nos preparamos. Y es doloroso. Eso le da una idea de cómo está el país. No puede estar muy bien cuando un abogado prefiere estar pasando coleto aquí en Uruguay que ejerciendo su profesión en su país. ¿Cómo nos han recibido? Pues bien. Hasta ahora todo ha sido muy, muy bueno, una receptividad que los funcionarios públicos nos han, con respecto a los trámites administrativos que hay que hacer las instituciones, han sido muy buenas. Les agradezco este espacio. Hago la misma petición, por favor, no nos dejen solos. Venezuela no puede sola, no puede sola. Y creo que la invasión militar suena a una masacre, más que un acompañamiento, suena que van a venir todos con un sanguinario, con ganas y sed de sangre, y no creo que sea eso. En mi país hay 27.000 muertos al año, ya las sangres están corriendo en las calles en mi país. No hay medicina, no hay camas en terapia intensiva, no hay tratamientos para el cáncer, no hay tratamientos para la diabetes, no hay comida. En nuestro país estamos en un estado de guerra. Les pido que no nos dejen solos. Y discúlpenme, dos segunditos. Claro. Nada más quiero agradecerle, mandarle un saludo, por supuesto, a mi papá, a mi mamá. Los amo, los quiero, los extraño mucho. Quiero darle un saludo a Maite, una personita que aquí se ha portado muy, muy bien. A mi compañera que labora conmigo en la empresa, Claudia. Besos, te has portado como un sol. Y a mi amiga Carmen, si me está viendo, te quiero, que ella estaba aquí antes que yo. Ingeniero, agrónomo, y se vino hace un año y medio, ha pasado por todas estas actividades que ahora me tocan a mí empezar. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Gracias. Muy bien. Vamos a una pausa y ya venimos con el remate final de Todas las Voces. Experimenta el blended Scotch Whisky más premiado del mundo, The Wars. Y es momento de cerrar nuestro sondeo de Twitter de la noche. Les recuerdo el planteo. Almagro asumió desde la OEA una muy dura postura contra Venezuela y Cuba. El gobierno anunció que no votaría su reelección. ¿Usted qué opina? Contamos los votos de nuestro público esta noche. Fueron 1.918 y estos son los resultados. El 73% piensa que debe ser reelecto. Un 13% dice que no debe ser reelecto y expresa que no le interesa un 14%. Y ahora es momento de una recomendación. Si tenés ganas de estudiar y no querés esperar hasta el año que viene, queremos contarte que en septiembre Escuela Nacional de Enfermería habilita 300 cupos para todos sus cursos. Si tu vocación es trabajar en la salud, el momento de estudiar es ahora. Cursos de enfermería, registros médicos, farmacia hospitalaria y mucho más. Para conocer más, podés llamar a la línea gratuita 0800 18 18. Si tu vocación es la salud, pero tu agenda es complicada, en Escuela Nacional de Enfermería contamos con horarios de estudio a medida. 108 docentes de prestigio dictan los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 18 18. Ahí.
Bueno, ya estamos cerrando. ¿Podré tener, director, la encuesta ahí? ¿Comentarios sobre lo que acaba de escuchar? No es encuesta, decimos siempre, es un sondeo. Lalo. Y además agradecerte la presencia. Bueno, bien. No, no sé. La gente votó, ya está. Yo lo que quiero simplemente decir una cosa que comentaba con Mónica del Corte, es decir, la cosa que se dijo. El Uruguay, tiramos a la dictadura las movilizaciones que hicimos los uruguayos acá adentro y que fueron muchísimas, con una concepción maravillosa. Cabeza abierta, de todo el mundo con cabeza democrática. Acá estaban los milicos que querían dictadura y dictadura, algunos serían menos o más, como dice Sotelo, pero ellos querían dictadura y ahí comieron y ahí mataron gente, torturaron. Y los uruguayos nos juntamos en todo lo que pudimos y salimos adelante. Aquí adentro y afuera también. Gracias, Lalo, muchas gracias, como siempre. Es muy grato contar con tu presencia. Mónica, gracias también. ¿Un comentario final, querés? No, también comentábamos con Lalo que a lo que yo me referí sobre la solidaridad internacional era como una opción a la demanda de una intervención armada, que puede ser a veces la presión internacional la que puede ayudar. Pero estábamos hablando de lo mismo, en realidad. Exactamente. Gracias. No, yo celebro la idea de la producción de inventar a Mayra Martínez. Cuando la conocí el otro día, pensé que tenía un extraordinario potencial televisivo. Las pruebas al canto, lo superó ampliamente. Las redes sociales han estallado con este notable testimonio de Mayra. Muchas gracias, Sergio. Solo una idea. Sí. ¿Por qué el presidente? Dejame una frase de esas tuyas. El presidente de la República convoca a todas las fuerzas políticas y se busca una forma de propuesta y de trabajo, mediación en el tema de Venezuela, sin ponerle cada uno esa mediazuela ideológica que nos está limitando. Si lo hacemos, estamos todos en eso, pero yo quiero que el Uruguay, con suerte o sin suerte, tenga una idea firme para trabajar por la libertad, la democracia y no le ponga color político ideológico, que no debería hacerlo de ningún lado, a lo que es la libertad y la democracia de Venezuela. Bien, quiero intimar personalmente y directamente a Gerardo Sotelo. Mañana lo primero que quiero encontrar en la redacción de Radio Carve es Mondo Progre. Porque dijiste, mirá que no está en la biblioteca, no está en la librería. ¿Cómo no está en la librería? Claro que está en la librería. Está agotado. Se está agotando. Bueno, gracias, Gerardo. No, gracias a ti, ha sido un gusto. Gracias, un grato. También, senador Otegi, muchas gracias. No, muchas gracias, Daniel. ¿Algún comentario así, una línea? Y yo creo que hay que aferrarse a ciertos principios. Es un momento de aferrarse a ciertos valores, a la democracia. Sí, porque además viene una campaña que va a ser complicada, ¿no? A la paz, al diálogo, a la tolerancia. Bien. Creo que es un momento de aferrarse a esos valores y creo que ese es el mejor mensaje que se puede dar en estos momentos tan convulsionados que estamos viviendo. Muchas gracias, senador Marcos Otegi. Ni siquiera dijimos que el sector de Otegi respalda la precandidatura de Carolina Cose. Sí. ¿Sabías, Connie? No. Pero van a tener un éxito extraordinario porque son los escindidos de Raulito Sendic. Sí. Imaginen qué grupo que tiene. Si Hughes nos augura éxito, seguramente lo tendré. Bueno, muy bien. Quiero anunciarles, a ver, director, porque se viene a la pantalla de Monte Carlo Televisión una nueva temporada de Rastros. El viernes a las 9 de la noche estará Rastros. El sábado a las 9 de la noche. El viernes, bueno, tengo yo después como una función hablar, privada. Muy Bueno, Rastros es el primer programa del Río de la Plata dirigido a la investigación de fenómenos aún no explicados por la ciencia convencional, o también llamados los fenómenos paranormales. El sábado... Bueno, el sábado a las 9 de la noche, Rastros, señores. El reencuentro será el próximo martes con todos ustedes a las minutos después de las 10 en la pantalla de Monte Carlo Televisión. Que pasen bien.